No aprendemos. Un hombre perdió un ojo por causa de la pólvora en Tuluá. Preocupación en las autoridades de salud por el alto índice de quemados. Ya son 13 y aún no terminan las fiestas. Capturados alias Bolas y alias Papas, dos de los presuntos sicarios más buscados por la policía en Tuluá. Homicidios en Tuluá durante el 2018 se relacionan con microtráfico o ajustes de cuentas entre bandas. Según la policía, no hubo feminicidios durante el año pasado. Batallón de alta montaña en el centro y norte del valle garantiza seguridad en la zona rural. Cuidado con las altas temperaturas, proteja su salud de golpes de calor y el medio ambiente de incendios. Marta Cecilia Londoño, la nueva presidenta del Consejo Municipal de Tuluá. Todo listo para las fiestas de Reyes Magos en el corregimiento de La Marina, la niña consentida del valle. Y en deportes, Cor Tuluá inició trabajo de pretemporada 2019. Bienvenidos a una nueva emisión de CNC Noticias. Damos inicio con información. Fue capturado un hombre, al parecer miembro de una estructura delincuencial en la Villa de Céspedes. El sindicado estaría ligado a la confrontación entre La Cruz e Inmaculada. Además, está vinculado a 5 homicidios. Se realizó la materialización de una orden de captura a un hombre de 26 años por el delito de concierto para delinquir agravado y homicidio. Bueno, es una importante captura en los primeros días del mes de enero del año 2019. En los planes de control que venimos realizando en el municipio de Tuluá, se logra la captura de alias Bolas, un individuo que se movilizaba en una motocicleta y pesaba en contra de él una orden de captura por concierto para delinquir agravado, con fines de homicidio y vinculado también a una estructura delincuencial de nuestro municipio. De esta persona sabemos que inició su acción delincuencial en la estructura de La Cruz, posteriormente pasó a la de la Inmaculada y estaría vinculado también a esta confrontación armada fuerte que hubo entre estas dos organizaciones delincuenciales en el año inmediatamente anterior. El sindicado responde por homicidios presentados en los años 2013, 2016, 2017 y 2018. Esa persona fue capturada, dejada a disposición de la autoridad competente y entre otros cargos que se le imputa son 5 homicidios que se presentaron en los años inmediatamente anteriores acá en el municipio de Tuluá. El capturado presenta varios antecedentes judiciales. Sí, esta persona presenta 3 antecedentes más. 2 por el delito de extorsión y un delito más por estafa. Y la orden de captura que fue efectiva por concierto para delinquir agravado con fines también de homicidio. Esta persona tiene medida de aseguramiento en centro carcelario. Fue capturado el presunto autor del homicidio registrado el pasado 1 de diciembre en Tuluá. El sindicado deberá comparecer en la audiencia que se llevó a cabo el día de hoy. El capturado es el presunto autor del homicidio de Pablo Clavijo Ortiz, de 19 años, en hechos presentados el pasado 1 de enero en el barrio La Inmaculada de Tuluá. El 1 de enero en la madrugada se nos presenta el homicidio de alias Pablito La Muerte en el sector del barrio La Inmaculada. A partir de este caso se recolecta elementos necesarios para la ubicación del autor de este hecho, el cual corresponde, según las informaciones y el trabajo que viene haciendo Policía Judicial, corresponde a alias Papas. Esa persona fue capturada por la Policía Nacional, reposa en contra de ella una orden de captura y entra a responder no solo o vinculado a este caso de homicidio, sino a otros hechos presentados en años anteriores acá en el municipio de Tuluá. Esa persona, al parecer, estaría vinculada a una estructura delincuencial. Esta persona está ligada a la estructura delincuencial de la Inmaculada y esperamos el día de hoy la audiencia que corresponde y su medida de aseguramiento. En las últimas horas se conoció que un hombre que había sido reportado con quemadura de pólvora en Tuluá y que perdió uno de sus ojos como consecuencia de la manipulación de estos elementos pirotécnicos. Solo bastó que una chispa provocada por la pólvora afectara la córnea del ojo derecho de un hombre de 30 años, ocasionándole la pérdida de la visión. Un señor, quien tiene 30 años y que se encontraba como tal, pues manipulando un cohete, una chispa le cayó en su ojo izquierdo,
Inicialmente había perdido, digamos, un poco de la visión, pero pues el reporte que tuvimos hoy fue que este señor tuvo un daño en su córnea, por lo cual pues perdió totalmente la vista en este ojo. Pues una situación lamentable. El señor, pues digamos, ya a través de otros medios de comunicación dio su testimonio. Pues primero como para que la gente evite de seguir primero elaborando y posteriormente quemando pólvora. Aquí tenemos una persona que lamentablemente, como lo digo, perdió ya su visión, quedó nomás viendo por un solo ojo y pues una situación lamentable para él y para toda su familia. Sigue siendo alarmante el alto índice de personas quemadas con pólvora durante esas festividades en la Villa de Céspedes. Había cerrado con 13 quemados, de estos 13, 3 son menores de edad, 2 jóvenes de 17 años y 1 de 13 años, y el resto son adultos, personas entre los 27 a 47 años, todos hombres, que como le digo, el que mayor consecuencia sufrió fue este señor de 30 años, quien perdió su vista. En comparación con el año 2017, aumentó 9 los casos de personas quemadas con pólvora. Sobre el asesinato de un agricultor en el sector de Cerro Azul, zona rural de Trujillo, la policía de Tuluá se pronunció al respecto. Según la policía, el agricultor asesinado en su finca era pariente de otra víctima asesinada en Tuluá en el mes de diciembre. Sí, en la zona rural del municipio de Trujillo, en la vereda Buenavista, se presenta un homicidio con arma de fuego. Ese homicidio ocurre al interior de una finca denominada La Promesa. Esta persona recibe 3 impactos con arma de fuego y muere en el lugar de los hechos como tal. Corresponde a Jorge Eliezer Agudelo Jiménez, de 50 años de edad. Esta persona, según la información que tenemos, es familiar también de una víctima que tuvimos en el año 2018 acá en el municipio de Tuluá, sobre la carrera 30. Se están analizando algunas otras informaciones de algunos problemas que esta persona pudiera presentar y que desencadenó la muerte como tal. La víctima no tenía antecedentes. Se investigan los móviles y autores de este crimen, que constituye el primer homicidio en el municipio de Trujillo en lo que va del 2019. El 2018 cerró con un balance positivo en materia de seguridad. Así lo dio a conocer el mayor Julio Fernando Mora, comandante de la estación de policía de Tuluá. Durante el 2018, 62 personas fueron capturadas por el delito de homicidio. Además, 358 fueron capturadas por estupefacientes. Es el trabajo arduo de los hombres y mujeres policías, que a diario nos esforzamos para que las condiciones de seguridad y convivencia en nuestro municipio mejore. Es importante mencionar que dentro de este análisis que hacemos y este balance que hacemos, es el incremento tanto en las capturas de los homicidas como en las capturas por orden judicial y del delito que también nos afecta, que es el tráfico local de estupefacientes. Crecimos a comparación del año pasado estas capturas, y de allí se fortaleció también el tema de las 11 operaciones estructurales que sacamos acá en el municipio para fortalecer el tema de seguridad y convivencia. Hubo reducción en delitos como la extorsión en un 17%, equivalente a 11 casos menos. Además, se redujo el hurto a personas y de motocicletas, este último con 18 casos menos. Tuvimos reducción en delitos importantes como es el delito de hurto a residencia, de hurto a persona, que es lo que más la ciudadanía también se queja como tal. Tuvimos reducción en el hurto a motocicletas, en el hurto a vigeato, en el tema relacionado a la extorsión, que también era de los delitos que nos afectaban en el año inmediatamente anteriores, y esa reducción se llevó a cabo en la participación activa de cada una de las especialidades de la Policía Nacional. Durante este 2018 se presentaron 3 casos más por el delito de homicidio en comparación con el año pasado, 2017. Pasamos de 96 casos del año 2017 al 99 casos del año 2018. Este incremento se llevó a cabo a causa de estas confrontaciones de estas organizaciones delincuenciales en nuestro municipio. En el análisis detallado de caso por caso de los 99 muertos que se presentaron, 70 tienen que ver con la confrontación y el ajuste en cuenta dentro de esas estructuras delincuenciales, y 29 casos tienen que ver con el tema relacionado con problemas personales, intolerancia, riñas, y en unos casos muy mínimos el tema relacionado con el hurto.
En el año no se presentaron delitos de feminicidios y de igual forma se redujo en un 29% el homicidio contra la mujer. El batallón de alta montaña, con sede en 9 municipios del centro y norte del Valle, expresó que serán varias las acciones para este nuevo año, en pro de la seguridad de los habitantes de estas localidades. El segundo comandante del batallón de alta montaña número 10, Mayor Oscar Giraldo Restrepo, expresó que la seguridad en zona rural para la vigencia de 2019 está garantizada como se ha venido realizando durante los últimos meses. Pues en ese momento la intención principal es contrarrestar o evitar cualquier presencia de pronto de los GAO residuales o lo que se, de pronto lo que requiera la policía también, porque se está evitando la famosa presencia de delincuencia común que se está aumentando en la jurisdicción, el cual pues se está nivelando en esos momentos en ayudas con la distrito y con la estación de policía aquí de Tuluá, el cual no solamente con ese municipio, lo que se busca también es con los otros municipios de Trujillo, Río Frío, Andalucía, Huela Grande, Sevilla y Caicedonia, es trabajar a la mano con el resto de entes gubernamentales, obviamente con las instituciones, que lo que buscamos es nivelar la seguridad aquí en la jurisdicción del centro del Valle. Aunque en los últimos meses los habitantes de la zona rural de los municipios que comprenden el batallón de alta montaña no hayan denunciado algún hecho de extorsión, las autoridades están prestas a recibir las denuncias correspondientes. Hasta el momento no hemos recibido alguna denuncia. Toca verificar esto de pronto con los gaulas, de pronto si ellos lo han recibido, pero hasta el momento en el batallón no hemos recibido ninguna información sobre eso. Las autoridades castrenses fueron enfáticas al señalar que las comunidades deben tener confianza en su fuerza pública. Claro, eso es lo indispensable. Cualquier situación, cualquier duda, problema, inquietud que tengas en aspectos de inseguridad en la jurisdicción, no duden en llamarnos. Cualquier cosa, de todas formas, pues nos pueden llegar y nos pueden buscar. O como ya está el batallón de alta montaña ubicado en el corregimiento de Farfán, en el municipio de Tuluá, o más que todo como punto de referencia el aeropuerto. Ya se está realizando la construcción del batallón en esas instalaciones. Cualquier problema de extorsiones que tengan en la jurisdicción, no duden en llegar y en informarnos. Nos vamos a una pausa comerciales, pero ya regresamos con más información. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Hola, soy César Augusto Bravo, gerente comercial del Grupo Empresarial Alato. Les tenemos, ¿dónde comienza esta historia? En esta fábrica de concentrados producimos la comida para todos los animales, para las vacas, para los cerdos, para todos los animales. Aquí, de esta fábrica, nacen los 40 años de experiencia en El Hato. En este almacén, en el almacén número 1, El Hato, en la plazuela de Tuluá. O en este almacén, en el almacén número 3, en la carrera 22, número 2931, los esperamos. Venga, estamos de precios de locura, especialmente en la Mogolla, en los concentrados. Venga, ahorita vámonos a la granja. Las instalaciones son de alta calidad, aquí cuidamos las BPM. Venga, la leche es óptima, es de alta calidad. Ahorita vamos a nuestro punto de venta. Soy César Augusto, gerente comercial del Grupo Empresarial Adapto. Ya estamos en nuestro punto de venta, aquí la leche. 1500 pesitos, esto es precio de locura, venga, me encanta. Atención, atención, ¿quieres trabajar en Colombia o en el extranjero? No te quedes sin tu cupo para estudiar y realizar prácticas durante 6 meses directamente en IPS como hospitales, clínicas, centros odontológicos y empresas. Matricúlate ya en la Escuela de Mecánica Dental del Valle en el barrio Sajonia, premiada por el Ministerio de Educación como la mejor educación en salud desde el 2011. Estudia auxiliar en enfermería, seguridad ocupacional, salud oral y mecánica dental. Ven y fórmate en modernas
modernas instalaciones con laboratorios de práctica, aulas con aire acondicionado y docentes con la mejor experiencia y conocimiento. Escuela de Mecánica Dental del Valle, comprometidos con tu futuro. Bicentenario Plaza, el centro comercial que lo tiene todo. Somos la más amplia plataforma comercial. Visítanos y encuentra ropa, calzado, accesorios, tecnología, artículos para el hogar, ferretería, óptica, celulares y mucho más. En el centro comercial Bicentenario Plaza, la vida se vive más fácil. Diviértete comprando en familia, excelentes precios y comodidad a la hora de comprar. La vida se vive en el Bicentenario Plaza. Acércate a nuestro punto de información y pregunta por nuestros nuevos locales. Como es tradición, en primer puente festivo del año se espera una salida e ingreso masivo de pasajeros en la terminal de transportes de Tuluá. Para el mes de noviembre, desde la terminal de transporte salieron cerca de 324 mil pasajeros y en el último mes del año la cifra fue de 374 mil pasajeros. Prácticamente puede decir que se mantuvieron lo que ha ido es prácticamente una optimización por parte de los transportadores de su parque automotor. Casi por lo general en estas épocas de alta temporada lo que hacen las empresas de transporte es sacar los vehículos de las ciudades como dormitorio, como fue Tuluá, e irse para las capitales a efectuar grandes despachos. Por eso siempre nuestros despachos son casi lo mismo siempre. Para este fin de semana de Reyes, las directivas de la terminal de pasajeros del Corazón del Valle dispondrán de un plan de contingencia. Vacaciones de los usuarios en el mes de diciembre con el puesto de mando unificado. Se proyectaron todas las actividades, incluido el puente de Reyes, que es ahora el que se nos avecina. Durante el mes de diciembre tuvimos un promedio de despachos de vehículos de 1.300 vehículos con 14.000 pasajeros aproximadamente diario. Los días que bajaron fueron el día 25 y primero, pues por obvias razones, ¿no? La gente está trasnochada, entonces el tráfico durante la mañana se pierde totalmente y durante el día ya empieza a levantarse. En el puesto de mando unificado se habló ya con los transportadores, la Policía Nacional, los bomberos, con todas las entidades que tienen que ver con el brindar la seguridad y comodidad a los usuarios. Hay refuerzos de policía, hay refuerzos de guardia de seguridad, hay refuerzos en la parte de lo que es la parte de bomberos con una ambulancia. Quienes utilizan la terminal terrestre en el centro del valle aseguran que hay mayor seguridad a la hora de viajar. Pues porque hay buen servicio, hay buen movimiento y los carros salen bien a la hora precisa. Ah, muy bueno, vamos para Buga, ya, sí, a una cita. ¿Por qué la gente debe coger la buseta desde la terminal de transporte? Pues porque es directamente aquí y rápido. La terminal aumentará la presencia de guardas de seguridad e intensificará los controles de embriaguez. Las altas temperaturas producen fenómenos como los golpes de calor que afectan a seres humanos y caninos. Autoridades de salud recomiendan mantenerse hidratado. Las altas temperaturas que se presentan actualmente en la Villa de Céspedes han dispuesto a las autoridades a llamar la atención de los habitantes para implementar hábitos saludables y evitar complicaciones en la salud. Ya lo hemos tenido que, padecer estos primeros días del año debido a este fenómeno, como recomendaciones a las personas siempre estar debidamente hidratadas, abstenernos de hacer fogatas o encender pasto en la calle, en vía pública, porque pues esto puede propagar como tal un incendio, comer frutas, estar debidamente hidratados, como lo digo, portar siempre un tarrito de agua por las altas, temperaturas. De esta manera podemos evitar descompensaciones en nuestro sistema y pues vamos a evitar enfermedades. Y lo principal es que, como lo decimos, en zonas verdes no encender fuego, porque pues podríamos generar como tal un incendio. Las recomendaciones se extienden además a los dueños de caninos para que atiendan las recomendaciones ante la ola de calor que se vive actualmente en la Villa de Céspedes. Estar muy pendiente de nuestras mascotas. Hay muchas personas que por lo general las mascotas las tienen en los patios o las sacan a hacer deporte. Pues en estas horas las temperaturas, ellos también, el calor les puede generar, no quiera Dios, un infarto. Entonces, pues primero, en estas temporadas,
tenerlos dentro de la vivienda, tenerlos debidamente hidratados, estarle poniendo agüita, estar pendiente de ellos, porque así como nosotros los seres humanos también pues sufrimos de altas temperaturas, los animales también. Entonces, especial precaución con ellos, de tenerlos por allí en la calle, pues sabemos, digamos, la temperatura, la carretera, las olas de calor. Entonces, estar muy pendiente de ellos, tenerlos en zonas donde estén bajo, digamos, bajo techo, donde la temperatura, pues, el sol no le va a caer de manera directa. Este fenómeno, que afecta especialmente entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde, puede producir sensación de cansancio y deshidratación. Mucha atención, porque las altas temperaturas que se registran por esta temporada de inicio de año provocan incendios forestales en Tuluá, alertando a los organismos de socorro ante estas emergencias ambientales. Debido a la ola de calor que vive el departamento del Valle del Cauca, especialmente Tuluá, en que las temperaturas alcanzan los 34 grados centígrados, los organismos de socorro están en alerta ante los incendios forestales que se puedan presentar en el municipio. En esta primera temporada del fenómeno del Niño, iniciando el año, creo que va por ahí hasta el mes de febrero, pues se han presentado unas temperaturas muy altas. En nuestro municipio hemos alcanzado temperaturas de unos 33, 34 grados. Y sí, se recomienda a las personas que cuando van a limpiar sus lotes, pues no les prendan fuego, porque se les puede salir de las manos y crear un fuego más grande. Ya, pues, recomendaciones, estamos en el primer puente del año y empiezan a hacer los paseos de olla, en donde vamos al río, hacemos allí nuestra actividad y se nos olvida apagar o liquidar bien el fuego de lo que hemos hecho. En menos de 3 días, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios han atendido 2 incendios forestales en la Villa de Céspedes. Se han presentado 2 quemas de lotes, uno en la carrera 40, junto a Nueva Fátima, y ahora en horas de la tarde en un parqueadero en el terminal de transporte. Y eso que tenemos pendiente, que tenemos una zona montañosa, lo que es Santa Lucía, Barragán, Puerto Frazadas, en esas zonas pues el comportamiento ha sido muy bueno de la población, y no se han presentado en la última temporada incendios en ese sector, pero hay que evitarlos. Con temperaturas superiores a los 30 grados centígrados, las emergencias ambientales no dan espera, ocasionando además alertas en los organismos de socorro. Desde la Dirección Nacional de Bomberos y de acá de la institución, pues estamos en alerta, y ya estamos haciendo lo que son los análisis de las herramientas, de los equipos que debemos de tener listos para estar prestos a cuando se nos presente una emergencia de este tipo forestal. La ola de calor, según los pronósticos, irá hasta el mes de febrero. En firme se encuentra el calendario correspondiente al pago de impuestos automotor. La Gobernación del Valle explica cómo efectuar los pagos según la presente vigencia. Arrancó desde el día de ayer, 2 de enero, la Gobernación del Valle, la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Renta, estamos trabajando para que todos los vallecaucanos tengan listas y disponibles cada uno de los puntos de pago en la ciudad de Cali y en el resto de municipios del Valle. Nuestro calendario tributario quedó así. Las placas que van desde el 000 hasta el 333 tienen plazo hasta el 29 de abril para pagar sus impuestos. No dejen todo para lo último, hay que arrancar con pie derecho, hay que cuidar las finanzas familiares y evitar sanciones y multas, porque son bastante onerosas. Las placas que van del 334 al 666 tendrán plazo hasta el 30 de mayo, y las que van del 667 al 999 tendrán plazo hasta el 28 de junio. Es muy importante recordarle a todos los motociclistas que las motos de más de 125 centímetros cúbicos tienen plazo hasta el 28 de junio para pagar. Lo más importante, y este año vamos a tener un trabajo muy fuerte, es sobre el tema de los impuestos de las motos. No dejen todo para lo último, empecemos a organizarnos con pie derecho desde que arrancamos el año. La Gobernación está lista, con las puertas abiertas para atender a todos los vallecaucanos con sus obligaciones. El Gobierno del Valle del Cauca, a través del Departamento de Hacienda y la Unidad de Rentas, hace un llamado a los vallecaucanos para que tengan en cuenta el calendario del pago del impuesto automotor en la presente vigencia de 2019.
Desde la gobernación del Valle del Cauca se hizo un pronunciamiento especial sobre el caso en el que perdió la vida la comandante de la policía en el municipio de Alcalá. Era una persona que disfrutaba del aprecio de los superiores y creo que en el ámbito de toda la organización donde ella laboraba, disfrutaba también del aprecio. Es muy lamentable que un hecho de estos haya ocurrido. Era una persona joven, soltera, muy buena profesional, y esto enluta pues a toda la institución de la Policía Nacional, del gobierno departamental. En nombre de la señora gobernadora, nuestra solidaridad con la Policía Nacional, en particular con la familia de la subteniente quien perdió la vida. Y estos hechos pues obviamente no solamente enlutan a la institución, sino que preocupan también, obviamente, porque no se conocen las causas que dieron lugar a estos hechos. La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación que permita establecer los móviles del suicidio de la subteniente Adriana Niño, quien se desempeñaba como comandante de la estación de policía de Alcalá, al norte del Valle. Nos vamos a una nueva pausa comerciales, pero al regreso tenemos mucha más información en CNC Noticias. Cervicán es la casa de su mascota, clínica veterinaria, sala de belleza caninos y felinos, sala de cirugía con anestesia inhalada, laboratorio clínico especializado, radiología digital computarizada, concentrados importados, medicados y de mantenimiento, droguería especializada para mascotas. Médicos veterinarios profesionales, consulta a precios populares. Teléfonos 232-0899 y 224-5931. Carrera 27, número 2341, frente a la Notaría Segunda en Tuluá Valle. Cervicán es la casa de su mascota. No. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Bodega Kelly Mejía con más fortaleza presenta su nueva imagen y servicio. Distribuidor mayorista de cementos Argos con entrega de producto a cualquier parte del país. Ventas al por mayor y de tal. Carrera 23-2849, pedidos al teléfono 224-7528. Celular 315-467-8035. Tuluá Valle. Bodega Kelly Mejía. En todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Continuamos con más información. Se posesionó la nueva Junta Directiva del Consejo Municipal de Tuluá. La nueva presidenta de la Corporación Edilicia es Marta Cecilia Londoño. Marta Cecilia Londoño es una líder comunitaria con amplia experiencia en labor social y de comunidades. Su desempeño como presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Jardín y el haber ocupado otros cargos públicos la llevaron a obtener la única curul por el partido Opción Ciudadana. Y efectivamente en esta campaña duró por ahí 4 meses y medio, ¿sí? 4 meses y medio fue la campaña. Había personas que llevaban 2 años, año y medio haciendo campaña. Cuando nosotros salíamos a decirle a la gente, Marta, pero vos por qué diste tan tarde, ya le dije, porque eso del tema del consejo, esto es bien complicado. Sí, claro. Somos 200 y pico líderes, según los diferentes partidos, por todos los barrios, buscando a las amigas, los amigos, los primos, las primas. Entonces, fue complicado, pero bueno.
Yo participé con un partido que se llama Opción Ciudadana, ¿sí? Y fui elegida, o sea, del partido no salió sino una curul. De hecho, cuando el día de las elecciones, ya en la noche quizás del proceso radial, que allí intervenía Gardiazabal, entonces él decía, porque yo en el primer boletín, siempre se maneja un primer boletín como sí. como eso se llama un, la tendencia, lo que va a ser posiblemente los que van a quedar. Ajá. Entonces, a ver, en esa tendencia yo también tenía algo que a mí me han dicho que, porque también estaba participando un chico joven, Daniel Cabrera, sí, sí, ajá. Y también estaba participando Ivano Rusi por Ivano, el partido. Sí, sí, me acuerdo muy bien de las elecciones que hicieron muy, muy reñidas, ¿no? Eso. Y entonces, pues obviamente otras personas, pero el tema era que o era Daniel Cabrera, que ahí no salía por el partido, sino un concejal, sí, ¿sí? Ajá. Y que era o Daniel Cabrera, porque es que tenía todas las iglesias cristianas de cuenta de ellos. Sí, señora. Y Ivano Rusi, Ivano. Porque Ivano venía haciendo un trabajo de precandidato a la alcaldía y por ende, ojo, le daba pues un... Claro, y una trayectoria, sí, también un nombre. Ajá. Entonces resulta que en la tendencia, pues en el primer boletín salió Daniel ganando, o sea, con 25 votos, y yo quedé segunda como con 13, yo no me acuerdo, él iba primero y el tercero iba, no. Ya en el segundo boletín, entonces yo ya fui de primera, Daniel bajó a segundo y Ivano seguía de tercero, ¿sí? Y ya en el tercer boletín ya soy yo de primera y ya Ivano de segundo, y así se fue toda la tendencia. Y el tema es que votos, pero el partido, como era muy débil, no teníamos el umbral. Y yo recuerdo que Gardiazabal decía, porque él le decía jocosamente a mi hermano que es que teta ciega, ¿sí? Ah, sí, 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 jocosamente. El apodo. Se le está quemando la hermana a teta ciega, decía él, porque eso no se movía, o sea, y de un momento a otro empezó a dispararse, ¿sí? Y entonces alcanzamos el umbral. En la nueva mesa directiva estará acompañada por los ediles Orlando Valderrama González, primer vicepresidente, y Jorge Hernán Montes Victoria como segundo vicepresidente. La entrevista completa a la nueva presidenta del Consejo, Marta Cecilia Londoño, usted la verá en el noticiero CNC Noticias del fin de semana a las 8 de la noche, ese sábado 5 de enero, a través de CNC Teleuro Producciones. La gobernación del Valle del Cauca durante el 2019 seguirá con la estrategia de acceso y permanencia escolar. Con el objetivo que los niños, niñas y adolescentes puedan acceder al proceso escolar, la gobernación realizará la entrega de kits y zapatos escolares en la región. Sobre todo también decir que en el año 2019 la señora gobernadora también va a entregar los kits escolares a los estudiantes y los zapatos a todos los estudiantes del departamento, entiéndase municipios no certificados e incluso a algunos grupos vulnerables de los municipios certificados. De esta manera se aporta directamente en la canasta, en el costo de la canasta familiar de los padres de familia de las instituciones educativas del departamento. Los kits escolares se entregarán desde grado 0 hasta 9 y los zapatos se les harán entrega a los estudiantes de los grados 0 hasta 11. Esto se va a entregar en el mes de enero, estaremos iniciando clases esa misma semana o las dos primeras semanas, se va a entregar los kits escolares para que los estudiantes no compren estos utensilios porque los van a tener directamente de la gobernación, y lo mismo la entrega de zapatos escolares y por supuesto la entrega del programa de alimentación escolar. El funcionario además entregó un balance de lo que fue esta estrategia de la gobernación durante el año 2018. De esa forma estamos hablando que kits estaremos entregando aproximadamente 90.000 y zapatos escolares 120.000 a cada uno de los estudiantes que se matriculen. Lógicamente esta es la proyección que tenemos y que debe ser materializada a través de la matrícula que todos los padres de familia deben de hacer de sus niños y jóvenes, para que ningún niño, como dice la señora gobernadora, se quede en casa. Todos tienen que estar en el sistema escolar. Más de 3.000 millones de pesos fue la inversión de los kits escolares y 3.000 millones de pesos en los zapatos escolares entregados por la gobernación del Valle durante el 2018. Lo que busca es dar respuesta a todas las necesidades que la comunidad en los diferentes recorridos que hace la señora gobernadora le manifestaba. Increíble pensarlo, pero muchos estudiantes no cuentan con los útiles escolares para ingresar a la escuela o a la institución educativa, y lo mismo pasa con los zapatos escolares. De esta forma, la gobernadora se la jugó con esos dos programas que, como digo, hacen parte del acceso y permanencia, y de esta forma se entregaron a todas las instituciones del departamento los zapatos escolares que hoy están respondiendo a esa necesidad social que tenían las comunidades. Es momento de dar a conocer las noticias de nuestro panorama regional. Producto de una aparente riña murió Cristian Yadir Salazar González, de 25 años, en el municipio del Cerrito.
Los hechos se presentaron en la calle 3B Sur frente al número 1870 del barrio Villalina. En ese lugar la víctima habría sostenido una discusión con su sobrino de 17, que tras atacarlo con arma blanca huyó del lugar de los hechos. Estos rostros son los de las recientes víctimas de la violencia que en los primeros días del 2019 en Buenaventura han cobrado la vida de por lo menos 8 personas, hecho que obligó a las autoridades a realizar un consejo de seguridad. Básicamente pues se han tomado unas medidas importantes, y es que la Policía Nacional, en asocio con la Infantería de Marina, están elaborando un plan estratégico de intervención en las comunas, particularmente en la 10 y 12, donde se presentaron estos cifras de hechos violentos con un número considerable. Con estas acciones se espera mitigar las acciones delincuenciales en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano. Y aquí estamos presentando, y de hecho estamos trabajando en este plan para atender de manera integral los barrios más afectados de la Comuna 2. No solamente en temas de presencia de la fuerza pública, en planes o operaciones particulares, sino todo un tema de prevención. Digamos, acá primero tenemos que entender la connotación, entender todo el fenómeno allí en ese sector, atender también con otras autoridades del orden local. A continuación, los indicadores económicos. El dólar bajó 0.27% y se vende a 3.241 pesos con 20 centavos. La unidad de valor real VR del Banco de la República subió 0.01% y se encuentra en 260 pesos con 71 centavos. El precio del café subió 0.39% y se vende en los mercados internacionales a $102.55. La tasa de referencia de TF se mantiene en 4.54 puntos porcentuales. El precio del euro bajó 0.56% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.676 pesos con 2 centavos. Nos vamos a una nueva pausa comercial, pero al regreso espere a JJ Peñaranda con toda la información deportiva. ¡Qué delicia! Agua de panela con panela al trébol, bebida de tradición, bebida nacional, símbolo de nutrición, salud, patrimonio gastronómico y cultural de la nación. Panela al trébol, tu mejor elección. Típicos Gourmet. Ven y disfruta de lo que más te gusta de una manera sana y deliciosa. Todos los días combos 2x1. En el moderno Horno Chef Top, nuestros productos tienen diferencias que los harán únicos, porque utilizamos una innovadora técnica de cocción. Nuestros platos son más saludables porque no utilizamos aceites. Carnes de excelente calidad, ricas en proteínas, menor tiempo de preparación, sabor exquisito y libre de grasas trans. Comer sano te hace bien. Domicilios 224-7267. Centro Comercial Tuluá, La 14, local A22, contigua Subway. Buenas tardes, ¿puedo realizar miro? Buenas tardes. ¿Qué quieran? ¿Siento por favor? Por amabilidad. ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali. ¿Cuánto le envías? 150. Por rapidez. Lo que quiera a nivel nacional. Y seguridad. Voy a realizar tus giros a cualquier parte del país, a tus seres queridos o tu negocio. Con Supergiro. El giro que quiera a nivel nacional. Aló, aló, Iván. No, mira que ya me llegó el giro. ¿Que ya te llegó el giro? Supergiro. ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo. Y a las manos correctas llegará Supergiros. Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra. Flash Móvil, nuevo operador telefónico en Colombia, te ofrece ganar dinero de manera independiente. Mayor información al 320-688-4650, 321-842-1734. Hermes Comunicaciones. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 225-0973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad, con toda seguridad. Toda una organización a su servicio.
En Materiales y Pintura La 30 Esquina siempre innovamos con nuestros productos. Ven, renueva tu casa en Navidad y Año Nuevo con la calidad de Materiales y Pinturas La 30 Esquina. También tenemos pintura para la industria automotriz, arquitectónica, vinilos, lacas, esmaltes, poliéster y poliuretano. Visítanos en la carrera 30-2060, celular 316-629-3708, teléfono 224-5510, Materiales y Pinturas La 30 Esquina. Regresamos para presentarles la más completa información deportiva. Cortuluá arrancó los trabajos de pretemporada en este nuevo año. Este viernes 4 de enero iniciaron los exámenes médicos de los jugadores. Esto de cara a la pretemporada de Cortuluá, la cual aspira a ser productiva y así poder mejorar el juego en la cancha. Yo creo que eso es lo importante de iniciar estos procesos. Hoy un grupo animado, un grupo motivado para afrontar un nuevo proceso. Tuvimos cerca el año anterior, ya tenemos cosas para corregir, ellos son conscientes y bueno, vamos con todo este año y eso es la alegría de volvernos a reencontrar. Hoy se debe corregir algunos procesos del año anterior, errores que se hayan cometido para que este año les vaya bien. Sí, claro, ya tenemos que evaluar todo eso para no volver a cometer errores que se cometen de personales, de algunos jugadores o colectivos en algunos partidos que ya nos corresponde a nosotros desde la parte técnica, pero ante todo la disposición para hacer las cosas bien, es lo que hoy encontramos en todos, la juventud que hay, de ser nosotros la mejor cantera del país, de aprovechar eso al máximo con muchos jugadores también que ya tienen la experiencia para poder lograr el objetivo. Ascender a la primera división del fútbol profesional colombiano es la meta principal del conjunto Corazón. Y seguimos hablando del cuadro tricolor. Dos jugadores de Cortuluá Sub-20 fueron convocados por la Selección Colombia de esta categoría para disputar en Chile el campeonato sudamericano. El director técnico de la Selección Colombia Sub-20, Arturo Reyes, dio a conocer la lista de los 23 jugadores convocados que participarán en el Campeonato Sudamericano Chile 2019, que se llevará a cabo del 17 de enero al 10 de febrero. Entre estos están dos jugadores de la cantera Corazón. Uno de ellos es el lateral izquierdo Fabio Delgado, de 19 años, natural de Popayán. El joven deportista ya ha debutado como profesional y proviene de la cantera Corazón. El otro convocado es el lateral derecho de 18 años, natural de El Cerrito, Jean Carlos Colorado. El deportista ya ha debutado como profesional y en repetidas ocasiones ha sido convocado por la Selección Colombia. La tricolor buscará en ese certamen un cupo para el Mundial Sub-20 de Polonia y para los Juegos Olímpicos de Tokio. Colombia quedó ubicada en el Grupo A junto a Chile, Brasil, Venezuela y Bolivia. Canteranos de Corazón quienes visten la camiseta tricolor. Cortuluá ha contado con grandes y destacados jugadores. Durante el 2018 se destacó Jonathan Muñoz, un tulueño de Corazón que lo entregó todo en el terreno de juego. Soy Jonathan Muñoz, jugador de Cortuluá, soy tulueño de nacimiento y feliz de estar aquí con ustedes. Jonathan Muñoz desde pequeño soñó con hacer parte del equipo Corazón. Y aunque en su carrera ha tenido tropiezos, ahora tiene un objetivo claro: llevar de nuevo a Cortuluá a la primera división. Cortuluá para mí lo es todo, ¿no? Cortuluá es mi casa, es el equipo que me abrió las puertas, es el equipo que me ha dado todo, todas las bendiciones. Gracias a Jehová Dios que puedo estar aquí, que puedo decir que soy un hincha de Corazón y bueno, como te digo, esto es todo para mí, así que por eso cada partido, en cada momento quiero dar todo, y cuando no salen las cosas por ahí queda uno como aburrido y frustrado, pero esperemos poder seguir mejorando y darnos muchas más alegrías tanto a mi familia como a todos los hinchas de Cortuluá. A ver, fue duro para mí en Manizales, ¿no? Que venía
de jugar muchos partidos aquí en Cortuluá y llegar allí y arrancar muy bien, pero llegó un momento en el cual no volví a jugar. El segundo semestre para mí fue aún más difícil, que solo tuve la oportunidad de participar en dos juegos, uno por Copa y uno por Liga, y fue difícil porque siempre me entrenaba, siempre creía que estaba haciendo las cosas bien. Pero como todo en esto, el que toma la decisión es el técnico y siempre se respetó, siempre se trabajó de la mejor manera, con muchas ganas, mucho deseo, pero para mí fue duro porque durante todo el tiempo que llevo jugando, creo que fue el semestre que menos jugué, así que bueno, experiencias que le sirven a uno en la vida y para mejorar todos los días. A ver, una anécdota de mi infancia, pienso que fue una vez que mi papá me trajo aquí al estadio 12 de octubre cuando yo era niño, estaba muy chiquito y entrenaba en la Sarmiento, estaban entrenando Cortuluá aquí en ese momento. Había uno peludo, la verdad, y yo le decía a mi papá, el peludo. Y mi papá me decía, sí, ese es muy buen jugador. No se acordaba el nombre, la verdad no lo tengo presente, pero sé que era alguien peludo en su momento. Y aquí fue donde yo, cuando llegué ese día con mi papá, yo le dije a mi papá, yo voy a jugar en este estadio, voy a jugar en ese equipo. Y gloria a Dios de que hoy lo podemos hacer, hoy estamos aquí. Cortuluá para Jonathan es más que un equipo. Más allá de su rol como jugador, está su amor por la institución. Es un sentimiento diferente porque este es el equipo de mis amores, es el equipo que, como les dije ahora, me dio todo, me ha dado todo. Y por eso siempre que salgo a la cancha con esta camiseta, salgo a hacerlo aún mucho mejor. Si puedo hacer más de 1000 cierres, los trataré de hacer. No quiere decir de que con las otras camisetas no lo he hecho. Siempre he entregado todo dentro del terreno de juego por la camiseta que he visto, pero siempre hay un sentimiento por un equipo más que por otros. Así que este equipo lo llevo dentro y siempre haré más del 100% por ellos. Así que feliz de ser un hincha de Cortuluá y de estar en esta gran institución. Ya lo dijo Jonathan, es el equipo de sus amores. Y así como celebra sus triunfos, también ha llorado sus derrotas. A ver, cómo sentí el descenso ante Once Caldas, fue triste y fue muy duro para mí, porque toda mi carrera ha sido aquí. Agradezco todo a Cortuluá. En su momento me dieron la posibilidad de ir a Once Caldas y verlo descender allí fue muy difícil. La verdad que es triste ver que tu equipo desciende en el último minuto. Para mí fue muy difícil. Yo estaba en el banco con Once Caldas y no voy a mentirte, fui al baño porque se me venían las lágrimas de la tristeza que sentía de ver que el equipo descendía después de tanto esfuerzo que se había hecho, de los directivos, de cuerpos técnicos, de jugadores que han pasado y que habíamos dejado grandes cosas. O bueno, el equipo en una situación mucho mejor. Pero esto es fútbol y eso puede pasar en cualquier momento, así que me tocó vivirlo a mí allí. Fue difícil, doloroso, pero hoy estamos aquí tratando de levantar, de subir este equipo y de ponerlo donde se merece verdaderamente. A ver, como hincha de Cortuluá y como tulueño que soy, quiero invitar a todos los tulueños y centrovallecaucanos y bueno, y gente que ve el fútbol en general, que amemos esta institución, pero más los de aquí de Tuluá, ¿no? Que nos apropiemos, que seamos llenos de nuestro equipo, que nos apoderemos de él y seamos uno solo. Con ustedes siempre va a ser mucho más fácil y más lindo lograr los objetivos, así que quiero invitarlos a que hagamos parte de esta gran institución, de que vengan, nos acompañen, nos apoyen siempre y lo saquemos adelante, ¿no? Ustedes
junto con todos los jugadores y directivos y cuerpo técnico, lo podemos sacar adelante. Así que no solo ahora, sino siempre y para siempre, nos apoderemos de nuestro equipo corazón y estemos felices de ser hinchas de Cortuluá. Y mucha suerte para el cuadro tricolor en esta temporada 2019. Ojalá consiga el regreso a la máxima categoría. Cambiamos ahora de disciplina. Ginette Pérez es una basquetbolista tulueña quien lleva 5 años practicando este deporte. Son varios los propósitos que tiene para este nuevo año. La deportista de 15 años lleva 5 practicando este deporte y actualmente se desempeña en la categoría juvenil. Porque es un deporte que exige mucho físicamente y mentalmente, y pues es trabajo en equipo y eso es lo que me gusta. Pues en el colegio habían entrenos de baloncesto, entonces una amiga me dijo que si quería entrenar, entonces así fue como empecé. Uno de los objetivos de la deportista para este año es lograr participar en los Juegos Departamentales que se realizarán en Buenaventura. Aspiro clasificar a los departamentales, ganarlos, si lo logramos pues ganarlos, participar también en los intercolegiados y ganar. Ginette Pérez sigue en su proceso formativo para desempeñarse en las futuras competencias y ser un referente en esa disciplina a nivel departamental y nacional. Y con el básquetbol cerramos las noticias deportivas. Una pausa para comerciales y ya regresamos. ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? Si la respuesta es no, su vida puede estar en grave peligro. Enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio. La limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud. Tomando 2 cápsulas en la mañana y 2 cápsulas en la noche, los resultados serán efectivos. No trate los síntomas, sino el problema de raíz. Llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrosen 100% natural, un producto de Santa Natura. Ahora en Tuluá, Altos de Bambú te hospeda con las más lindas y cómodas habitaciones de la ciudad. Para que disfrutes tus momentos inolvidables, Altos de Bambú te hospeda. Un lugar natural que despierta tus más lindas emociones. Para que compartas con tu pareja, decoramos tu habitación para tus fechas especiales. Altos de Bambú te espera con la mejor atención y los precios más cómodos. Vía Río Frío, calle 27, número 1671. Teléfono 232-7944. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios. Con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en trabajar y garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Cumplimos 59 años siendo testigos del desarrollo y progreso de nuestra región. Más de 800 mil usuarios confían en nosotros y nosotros contamos con cada uno de ustedes. 59 años trabajando por nuestro Valle del Cauca. Acuavalle, agua pura, pura vida. El Valle del Cauca. Los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años. Cuídate. Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata. Un producto de Santa Natura. Llegó a Tuluá la tienda que ellas prefieren, Curuba Bolsos y Accesorios. Curuba marcando tendencia en la moda. Curuba su estilo, fresca, alegre y sofisticada. Curuba te pone linda. Curuba bolsos nacionales e importados en todas las marcas. Accesorios en acero, oro golfi, murano y fantasía americana. Curuba día a día innovando con la moda. Ven y conócenos. Estamos ubicados en la carrera 26, número 2725, frente al Banco de Bogotá. Curuba es tu estilo.
está aquí. Un potente y poderoso energizante. El nuevo potencializador Lion Max F. A base de malta, chontaduro y borojó. Acondicionado con vitaminas y minerales. 100% natural. Estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual. Mejora la resistencia física. Elimina la sensación de sueño. Aumenta la energía. Regresamos con más información. Este fin de semana se celebran las fiestas de los Reyes Magos en el corregimiento de La Marina. Una variedad de programación espera a quienes visiten en paz y con muy buena disposición a la niña consentida del valle. Una variedad de programación para propios y visitantes tendrá este fin de semana el corregimiento de La Marina durante sus tradicionales fiestas de Reyes, festividades que cuentan con el apoyo de la administración municipal y que iniciaron este viernes 4 de enero desde las 5 de la mañana con alborada y papayera. Cabalgata de caballitos de palo, hoy es tarde deportiva, en la noche en Tarima va a ser la rumba joven, mañana le damos apertura a la muestra empresarial y a las 3 de la tarde la sensacional cabalgata pues de nuestro corregimiento, donde lo esperamos a todos los amantes a las cabalgatas. Hacia las 9 de la mañana el mismo viernes se realizaron encuentros deportivos en la cancha de fútbol y sobre las 10 inició la cabalgata infantil desde el Parque de los Amanes, finalizando la tarima principal con una papayera. Invitar a todos los vallecaucanos, a todos los tulueños para que nos visiten desde el 4 de enero hasta el 7 de enero en las tradicionales fiestas de Reyes de nuestro corregimiento La Marina, la Niña Consentida del Valle, donde va a haber una gama de programación para la delicia de todos los que nos visitan. La tradicional cabalgata se llevará a cabo el 5 de enero a las 3 de la tarde desde la Hacienda Los Amanes. Ese mismo día las personas podrán disfrutar de muestra empresarial, concurso de familias y mariachis, además de diversas presentaciones artísticas. Vamos a tener gincanas, vamos a tener encuentros deportivos, lo mismo que el Día del Campesino el día domingo, 10 de la mañana vamos a tener el Día del Campesino y bueno, mucha diversión. El domingo 6 de enero iniciará con un ciclopaseo a las 7 de la mañana y hacia las 9 de la mañana se realizará un campeonato de minitejo y la celebración del Día del Campesino a partir de las 10 de la mañana. Sobre las 2 y 30 de la tarde comenzará el concurso de música popular. Estas fiestas cumplen 79 años, de manera pues de que son muy tradicionales, muy conocidas, y la idea es compartir con la familia. Tenemos en menos de 2 kilómetros 7 centros recreacionales, además de toda la programación que se va a vivir en el casco urbano del corregimiento, de manera pues de que la invitación es que se metan la voladita a la Niña Consentida del Valle, que ya los esperamos con las puertas abiertas. El lunes 7 de enero los habitantes del corregimiento y turistas se divertirán con diversas actividades como gincana, concurso de tomador de cerveza y de willis empujados, presentaciones artísticas y viejoteca. Unas fiestas para no perderse en la Niña Consentida del Valle. Sobre las fiestas de Reyes de la Marina, las autoridades administrativas preparan un esquema de seguridad para que los propios y visitantes disfruten de esta celebración en tranquilidad. Bueno, nosotros desde la administración municipal invitamos a toda la ciudadanía, a la gente que vengan a disfrutar de una versión más de las fiestas de Reyes Magos que celebran el corregimiento de La Marina. Nosotros a través de nuestra Policía Nacional, de nuestro ejército del Batallón de Alta Montaña, tenemos una presencia desde el inicio de las actividades para que se puedan desarrollar de una manera tranquila, con completa normalidad en el tema de orden público. Además, se realizarán controles para evitar el uso de la pólvora en estas celebraciones. Vamos a tratar de hacer muchos mayores esfuerzos en el control, especialmente del uso inadecuado que se hace de la pólvora, que ya nos ha ocasionado varios lesionados. Y eso indudablemente queremos terminarlo de una mejor manera en estas últimas fiestas, donde nuevamente invitamos a los padres de familia a la responsabilidad. Estos elementos solamente pueden ser manipulados por personas expertas en su manejo y no por personas irresponsables, como la que nos arrojó aquí una cifra desastrosa, reprochable, de lesionados en el casco urbano en las fiestas hasta el 31 de diciembre. Entonces, queremos también que la ciudadanía pueda disfrutar de un espectáculo, una programación que tiene dispuesta los organizadores de todos los eventos, pero que exista una adecuada ingesta, por ejemplo, de licor, pero que sea cero la manipulación de pólvora, y para eso la autoridad va a hacer estrictos controles en esa manipulación y en quien quiera comercializarlo la pólvora en este sector de La Marina, porque van a tener todas las consecuencias jurídicas que establece la norma, que establece el decreto que está vigente para quien haga un uso inadecuado
de manipulación de pólvora. El Departamento de Movilidad y Seguridad Vial creó un plan de movilidad que permita un mejor desplazamiento en la vía de acceso, asimismo en las calles del corregimiento. Por su parte, la Policía de Tuluá también ejercerá controles y vigilancia especial en esta zona geográfica de nuestro municipio con motivo de las fiestas en la Marina. Un apoyo importante que llega de uniformados a apoyar estas fiestas en dicho corregimiento. Este apoyo es ordenado por el Comando Departamento de Policía Valle, el cual cubrirá cada uno de los eventos que se realicen en dicho corregimiento. En ese momento todas las condiciones de seguridad están previstas para la realización de estos eventos importantes o de este evento como tal. Vamos a tener acompañamiento en cada uno de las eventualidades que se presenten. Vamos a tener una ampliación de horario hasta las 4 de la mañana, ya concertada con la administración municipal, y fuera de eso se van a tener unos dispositivos especiales con la Secretaría de Movilidad frente a las vías, los corredores viales y algunos otros controles que son importantes para mantener la calma, la tranquilidad y obviamente la seguridad y convivencia en estas fiestas de la Marina. Hasta aquí toda la información en CNC Noticias. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, en donde nos encuentra como CNC Tuluá. Nos vemos en una próxima emisión.